Estamos en el paraíso con sus astros. Marola, había una conversación offline bastante interesante y Marola, bueno, quería continuarla. No quería que usted disfrutara de Juan Jiménez Col, quien está con nosotros hoy hablándonos del perdón, la magia del perdón. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, chicos. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Y el perdón, se puede hacer magia con el perdón. De hecho, la primera magia grande que hacemos es que es un regalo. Muchas veces se cree que cuando tú perdonas, estás como fallando, siendo flojo, sinvergüenza. La gente que perdona rápido le dicen sinvergüenza. Déjate pasar eso que te hicieron. O sea, de alguna manera tú tienes que castigar al otro, multar al otro y hacer lo que tú puedas contra el otro. Sin embargo, en esa dinámica perdemos fuerza, perdemos energía positiva, perdemos inclusive la salud, perdemos los méritos que se acumulan maravillosos en el cielo, que es con el perdón, verdaderamente el perdón de los demás, el perdón de los enemigos sobre todo, acumula uno méritos grandiosos, nuestra aura se vuelve mucho más potente, tenemos más permisos para cuando le pidamos cosas a Dios, recibirlas por esa dinámica, ¿no? De perdonar bien y fácil, olvidar, soltar. Entonces, el regalo más hermoso que podemos hacernos a nosotros mismos es perdonar. No estamos regalándole nada al otro. No estamos siendo sinvergüenza. No estamos... me pasaron por arriba y lo perdoné. No. Me estoy regalando salud. Me estoy regalando energía positiva. Me estoy regalando, sobre todo, méritos espirituales que me volverán más fuerte ante los ojos de Dios. Porque cuando perdonamos, estamos entrando en una dinámica de justicia divina. Yo siempre digo que el enemigo, el que te hace daño, el que de alguna manera, vamos a decir, actúa como si fuera el karma de la vida, son los mensajeros de Dios, los cobradores de Dios. El karma de alguna manera nos llega. Aquí pagamos lo que hemos hecho. Pero y cuando se da el caso de que alguien mata a otra persona, y por ejemplo es familiar mío, toco madera. Dios libre. Entonces, el perdón ahí... de alguien que agredió, vamos a ponerlo, vamos a quitarle peso, que llegara a la familia, una agresión, una agresión a un hermano mío. Vamos a poner una traición, porque generalmente eso, o sea, pasa mucho. Tú no tiendes a perdonar la traición, ya sea que te robaron, no, o sea, el ser humano es difícil de perdonar una traición, o sea, no yo, cristiano, no cristiano, creyente o no creyente. Claro. Pero es interesante ver cómo o sea, la Biblia dice que mí es la venganza, dice Jehová. Mí es la venganza. El Señor se encargará. Pero muchas veces tú te guardas ese rencor y ese pique y ese odio hacia esa persona y es difícil liberarla. Claro. ¿Qué tanto envenena el alma guardar todo eso, Juan? Absolutamente. Fíjate, hay inclusive una serie en la ira, en la rabia, en el resentimiento. Se somatiza, se vuelven sustancias que eliminan, que van al torrente sanguíneo. Y dicen los estudiosos de este tema que por ejemplo, de un pique, de una rabia, de una ira contenida, tú puedes durar meses en tu torrente sanguíneo con todos esos tóxicos, porque el cuerpo humano es un microcosmos. Dentro de nosotros existen sustancias positivas o buenas, pero también negativas. Nosotros tenemos arsénico, plomo, todo el rayo que tú te puedes imaginar en diversas dosis manejables, pequeñas, cuando estamos sanos. Cuando ya nos intoxicamos, producto muchas veces de la alimentación, pero también de las emociones negativas, la ira es una de las peores, desarrollamos una cantidad de tóxicos en el cuerpo que luego nos cuesta salir. Exactamente, y vienen las enfermedades. Mira, del cortisol, que es algo que segregamos de manera natural. O sea, el cortisol se activa por estrés. Si te van a atracar o lo que sea, el cortisol te activa y es lo que te permite salir huyendo, para ponerlo así. Imagínate tú segregar cortisol sin que nada esté pasando. Tu cuerpo no puede diferenciar entre qué es la amenaza real de la mentira. Por eso uno somatiza y por eso te puede pasar un evento traumático o un evento, una situación en X momento y meses después tú sigues reviviendo eso y eso te como que te envenena el cuerpo. ¿Cómo nos liberamos de eso? Perdonando. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo yo perdono a esa persona? Porque fíjate, muchas veces el perdón lo queremos llevar como a un análisis de cuándo debo. Por ejemplo, me hacen X cosa, yo tengo que durar 3 años, enemigo, sin hablar con esa persona y quizás los 3 o 4 años, perdón, ¿por qué no lo puedo perdonar ahora mismo? ¿Por qué no salgo de eso ya? Porque el ser humano, puede decir, él no lo merece o ella no lo merece, no merece mi perdón. Porque no nos damos cuenta que el regalo es para mí mismo. El regalo del perdón definitivamente es para nosotros mismos. Y la salud, y la paz, la tranquilidad.
Y también, fíjate, hay que ver los diferentes tipos de perdón. El perdón de sí mismo es uno de los perdones más grandes. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos autoculpamos de cosas, lo que no hicimos, o debí haber hecho de tal cual manera tal cosa. Y vamos rumiando por años esas cosas que no nos perdonamos, el haber o a no haber hecho. Eso enferma mucho. Muchas veces el enemigo lo llevamos dentro. El perdón que tiene que ver con los padres. Por ejemplo, cómo fue mi mamá, cómo fue mi papá conmigo, si me abandonaron, si no me abandonaron, si aún me criaron, pero también me sentí de alguna manera abandonado, hubo hijos preferidos. O sea, hay muchas cosas que puede uno ir rumiando dentro de sí mismo y no heridas. Perdonar a los padres. Y el que no perdona a los padres tiene una sentencia energética muy terrible que puede repercutir sobre todo en la dinámica de pareja. Lo veo mucho, que las personas que no tienen una buena relación de amor y perdón con sus padres, luego no pueden formar parejas idóneas o estables. Porque de esa relación primordial, que es con la mamá o el papá, ¿cómo tú vas entonces a confiar, a entregar, a perdonar, a liberar una serie de cosas con los padres? Entonces, el perdón de sí mismo, el perdón de los padres, el perdón de los amigos, de esas personas, como tú decías, la traición. ¿Quién te traiciona? Un enemigo no te traiciona. Un enemigo no te traiciona. Entonces, tú sabes que es un amigo disfrazado. El que te traiciona es un amigo, un hermano, una persona querida, un socio, alguien en el que tú creíste, depositaste tu confianza. La confianza es un bien tan valioso que se regala. Una vez se pierde, no hay oro en el mundo que lo compre. Uh-huh. Tú puedes volver otra vez a establecer una relación con esa persona porque, bueno, no me queda de otra, porque somos familia, porque somos socios, tenemos que seguir hacia adelante. Pero si perdió tu confianza, que se la regalaste, no es muy difícil que tú la recuperes. ¿Y qué tiene que ver en la recuperación de esa confianza? El perdón. Si tú no perdonas a esa persona, pues nunca va a volver de nuevo esa confianza. Tú sabes que yo escuché a mi amiga Oprah Winfrey o otra, no recuerdo cuál de todas mis amigas internacionales, decía que el perdón, aparte de que te libera a ti, es una puerta para tú liberarte, pero no significa que esa persona tenga que volver a tu vida. Ni uno tampoco. Te perdono y te libero, pero no tienes que volver a sentarte en mi mesa, no tienes que volver a compartir en mi vida. O sea, es un asunto más propio del totalmente alma de acuerdo. Que tú de recibir, no, porque yo voy a perdonar y entonces mi enemigo yo lo voy a tener al lado. No necesariamente. Esa persona me traicionó. No necesariamente tiene que volver a tu círculo familiar o de vida o de amistad. Siempre digo eso, totalmente de acuerdo. Perdonar no significa volver. Cuando tú te divorcias, tú no vuelves. Pero hay gente cabezúa que vuelve y se casa. Claro. Yo conozco algunos casos. Pero lo lógico, ¿no? Que donde te hicieron daño, donde te traicionaron, donde tú no fuiste feliz, que tú vuelvas. O sea, puedes perdonar, pero no volver. Hay personas que te demuestran con sus actos que han cambiado y que quizá pueden volver a tu vida, pero igual tú eres que tiene la decisión si esa persona viene a tu vida o no, aunque tú lo perdones. Sí, puedes perdonar. Mi pregunta viene. Hay veces que es difícil soltar el perdón y uno de los más difíciles es el personal. De uno mismo. Hay veces que yo no me doy cuenta que yo no me estoy perdonando. ¿Cómo yo puedo identificar cuando yo no me estoy perdonando? Fíjate, el signo de Virgo es un signo muy exigente consigo mismo. Te jodiste. Muy exigente. Ya, es uno de los signos que más brega le da ese perdón de sí mismo. Y que no se da cuenta muchas veces porque lo ve como yo tengo que dar el 100. Yo tengo que ser bueno. O sea, ni siquiera es por ego, sino porque Virgo le gusta dar. Exacto, se exige mucho la perfección, las cosas están bien. Entonces, cuando Virgo tiene que aprender a ser indulgente consigo mismo. Indulgente significa suave, ya pasó, ven acá, no tiene por qué hacer la cosa. Hoy estuvo bien, mañana lo hice malísimo y está bien también, me equivoqué. O sea, el ser flexible es muy importante. Los signos que son más rigurosos deben aprender eso, pero lo tenemos que aprender todo, porque en algún momento o con algunas cosas somos más exigentes que otras.
O sea, si hay algo, es como identificar, mira, esto no me está dando paz, por aquí, o sea, me siento incómodo conmigo mismo. O sea, yo a veces pienso que es hacerte las preguntas difíciles. Porque si tú no te autopreguntas y no es cuestionándote para culparte, sino para autorreflexionar. Cónchale, mira, yo fallé con esta persona, mira, no, de verdad, me porté de manera arrogante con tal persona, me siento culpable por eso, pero tú sabes que lo voy a mejorar. Es como hacerte esas preguntas y perdonarte por los errores que tú cometes. Claro. Otra pregunta que tengo, Juan, hay veces que uno, por mecanismo de defensa, dice, ¿tú sabes qué? Sí, ya, yo lo perdoné, pero no quiero saber de esa persona en mi vida. Mira, que se vaya la... Perdono, o sea, pero nunca olvido. Exacto, perdono, pero nunca olvido. O sea, lo hace como mecanismo de defensa quizás para que no le duela. ¿Qué, o sea, está perdonando esa gente, sí o no? O sea, en el fondo es como que lo quiere hacer, pero todavía está agarrado. Hay muchas versiones, vamos a decir, o opiniones hasta de especialistas de la mente en cuanto a ese perdón y el olvido, ¿no? Hoy se dice que recordar sin dolor. Es difícil recordar sin dolor una traición X, una galleta X. Sea, yo he tenido en consulta personas que hace 20 años su papá sí. le dio una galleta, de esa galleta que son en público, que son más vergonzosas que la privada. Y esa persona llorarte y dolerle ese pescozón como si se lo hubieran dado en ese momento. Sí, eso es precisamente porque no ha llegado el olvido. O el recordar, como dicen hoy, ¿verdad? Teorizando, el recordar sin dolor. O una raíz de amargura. Lo ideal, verdaderamente, es que tú olvides. Si lo olvidas, mejor todavía. Tú ni te acuerdas, tú tienes que memorizar. A mí por ejemplo, tengo cosas, no voy a decir yo todo lo olvido cuando lo perdono, no. Pero hay cosas que verdaderamente se me olvida tanto que se me olvida hasta la persona y no sé quién es. Wow. O sea, que es como un borrar y digo, ¿y quién eres tú? O fue alguien que tuve en mi vida en algún momento, pero qué sé yo, como que se me fue hasta el rostro. Pero eso es la práctica. Yo no sé si es la práctica, o sea, porque de hecho he aprendido, ¿no? Que perdonar verdaderamente da paz, porque definitivamente eso es lo principal. Cuando aprendemos a saborear esa paz y a saber que todo lo que te sucede es por orden divino, no se mueve una hoja en el universo sin voluntad divina, sin el poder de Dios estar en ello, hasta lo más sencillo. Creemos mucho en eso, en la metafísica. Y es que todo el que viene y te hace algo, tú debías algo, sea de esta encarnación, sea de la encarnación pasada, y esa persona, como instrumento divino, te va a hacer pagar eso que tú debes. Ay, mira, Juan. Por eso que Jesús hace tanto énfasis, fíjate, en perdonar al enemigo. Ay, Juan, oye lo que te voy a decir. Porque yo me he portado muy bien con mucha gente y vienen y me hacen una vaina que yo no me merecía. Esas son las traiciones. Yo tenía que pagar por eso. Sí. Y Dios dijo, ay, sí, vamos a permitir esta traición y vamos a dar en la madre a María. Vamos a dejar que fulanito que venga pique. Y la machaque bien. Tu abuela en patineta, persona que me jodió la vida. Pero ahí viene tu fortalecimiento espiritual, tus méritos espirituales. Mira, yo me he quillado mucho con Dios. Uno llega a un punto, y eso es lo bueno de saber perdonar, que tú adquieres lo que le llamamos los más grandes dones espirituales. Dones hasta tal punto que tú pides cosas a Dios, al universo, al santo de tu devoción. Y la vas a ver más rápido. ¿Por qué? Porque esos méritos espirituales, y ahí es que viene la magia del perdón, te van a dar una fuerza tal que verdaderamente vas a lograr más cosas. Vas a tener esa fe que mueve montañas y que es rápida. Uh-huh. Que muchas veces hablamos de la fe como, ay, ¿qué es lo que es la fe? Algo que yo tengo que creer en un imposible. También para la fe hay que acumular méritos espirituales. Y los méritos espirituales vienen a través del perdón. Perdonar, ser amable, querer a quien te quiere es muy fácil. Pero a una persona que te hace daño, a una persona que te hizo mal, tú perdonarla, acumulas más méritos espirituales. Y como decía tú bien, también, perdonar no significa volver. O sea, yo no tengo que volver con esa persona, yo no tengo que compartir con esa persona. Esa persona rompió mi confianza, me alejo. Eso es sano, eso es bueno, eso es amor hacia mí y autocuidado. Entonces, suelto a esa persona. Pero cuando perdono, acumulo méritos espirituales. Hay signos zodiacales que le da más brega que otro. Perdonar. Ella es Géminis. Por ejemplo, Géminis. Ay, ay, ay. Y mira, ya mencionó precisamente la traición. Yo no sabía que tú eras Géminis. Géminis es una de las cosas que más brega le da precisamente. Mira, es que porque, yo a veces soy muy blanco o negro. Porque Géminis es la amistad del zodíaco. Géminis es un signo de los más amistosos, que se entregan, que verdaderamente quieren al otro. Entonces, cuando un amigo... Claro. Géminis más fácil le tiene, vamos a decir, ese rencor o resentimiento a un amigo que a una pareja. Más fácil perdona a una pareja por algo que a un amigo que te traicionó. ¿Tú entiendes? Mira. Porque Géminis es
muy, muy de la amistad, muy de la lealtad. Exactamente. Yo no sé si es de signo, pero yo soy una persona muy leal. Sí, sí. Y yo soy como yo quiero que me traten y yo espero que la otra persona sea así. Y a veces es el problema, que no todo el mundo va a ser como yo soy. Eso es lo que más te va a costar. No es que no lo hagas, pero es lo que más te va a costar, perdonar. Pero Juan, eso, en ese sentido, ella lo que está pidiendo, ella no está dando. Porque si tú estás esperando que yo te dé a ti... No, yo no te lo pido. Yo, es que la lealtad no se pide. Vamos, pero tú dices que tú tratas a la persona de como a ti te gustaría que te traten. Entonces tú estás pidiendo, tú no estás dando. Sí, pero espérate, todo el mundo tiene expectativas. Todo el mundo tiene una expectativa. Sí. Yo llego a tu vida, yo llegué aquí a Adán y Eva y yo tengo mis expectativas y tú también. Yo estoy dando de mi pasión, de mi creatividad. O sea, tú la estabas esperando como Dios. O sea, tú estás esperando que Adán sea así, pero yo te lo estoy dando, tú no me lo estás pidiendo. Ah, eso. Ahora, imagínate entonces que tú estás esperando eso y yo de repente... quito la parte de mi esencia. Un derrame. Sí, sí. Te va a quillar. Es que es humano, esperar es humano, claro. Claro. No, no, de que yo doy sin esperar. No, todo el mundo da. Claro, esperando algo. Esa teoría es muy linda. Claro que sí. Pero eso no es verdad. Nadie da para esperar nada a cambio. Todo el mundo tiene unas expectativas y por eso uno vive desilusionado. Porque tiene una expectativa tan alta que cuando la persona le da y no machea. Hay más riqueza definitivamente en dar que en recibir. Que en dar. Exacto. Claro. Pero cuando uno vive la vida con expectativas bajitas ante las cosas, que eso es algo que me imagino que se practica. Se sorprende más, es más feliz, porque tú vives como un... chilling, llegó esto, a comer esto. Chilling también. Lo que sea que me dieron, yo soy feliz. Y de eso, yo sí, me imagino... el amor verdadero es exigente. Claro, el verdadero. Sí. No. Es que tú no puedes estar, di que no exijo nada, di que deme lo que sea. No. ¿Y entonces no es incondicional si es exigente? Es que el amor no es incondicional. Puede ser incondicional algunas cosas. Claro. Tú tienes condiciones y o sea, porque si una mujer, por ejemplo, tú tienes amores con una mujer y tú dentro de tu sistema de valores, para ti la lealtad es muy importante, pero esa tipa quiere tener múltiple pareja. Dime, o sea, no tan en combinación, tú estás esperando que esa persona sea leal, tú no le estás exigiendo, tú estás esperando que sea porque tú estás al mismo nivel de lealtad. Pero dime, que tu novia ahora quiera tener múltiple pareja, lindo. En el amor se ligan como muchas cosas. Por ejemplo, que uno habla de amor incondicional no significa que yo voy a aguantarte todo. Claro. No. Yo puedo seguirte amando arriba de todo lo que tú me hiciste. Ok. Firmo el divorcio. Bye bye. Y no, te amo más. Y lo firmo y bien firmado. Y te sigo queriendo porque ahora yo quiero que tú seas feliz con esa otra pareja. No voy a hablar mal de ti. No voy a pasarte por arriba. No voy a vengarme. Eso es amor incondicional. Pero como yo tengo que amarme, entonces me retiro. Te sigo amando. No te voy a hacer daño. Pero no me quedo contigo. O sea, el amor tiene que tener una correspondencia de que yo me quiera. O sea, yo no voy a quererte tanto a ti o más que lo que yo me pueda querer a mí. Hay mujeres que se entregan tanto que no tienen ni expectativa ni nada, que se desdibujan. O sea, no existe ni su esencia. Exacto. No existe nada. Y hay hombres que también le pasa. Sí, pero habla tú por los hombres, yo estoy hablando por las mujeres. Mujeres que pierden su esencia, pobrecito, su personalidad, y se pierden dentro de ese amor tan incondicional. Claro. Porque yo amo a ese hombre y yo lo amo y lo quiero en mi vida, a pesar de que me humille, me dé golpe, me pegue cuerno y haga todo. Y así no podemos vivir en este siglo. No podemos. Volviendo a lo del perdón, que se ata bastante bien a lo que tiene que ver con amor. Me encanta calor este tema, porque mira, de verdad me da. Porque lo que pasa es que se ata perfectamente con el amor. Muchas personas entienden que aman, pero no se atreven a perdonar. Y quien ama, perdona. Claro. Porque cuando yo te dejo ir, a pesar de que no somos compatibles, y te estoy amando aunque te estoy dejando libre. Claro. Es como una especie de perdón disfrazado. De que, ok, yo tengo que perdonarme a mí porque tengo la capacidad de yo amarme lo suficiente como para dejarte ir. Y viene una pregunta chévere con eso. El perdón, me imagino que genera carácter en quien lo practica. Claro, claro. Eso es parte de las bendiciones que te da el perdón. Tú maduras más como personas. Eres más fuerte cada vez porque viene intrínsecamente un dolor. O sea, cuando te hacen daño, cuando te hacen mal, cuando te fallan o te fallas tú a ti mismo, hay un dolor que implica eso que está sucediendo. Y el tú perdonarte o perdonar el otro, pues implica un acto de voluntad, de más fuerza, de mayor crecimiento espiritual. Es muy importante. Claro. Muy importante que la gente sepa lo siguiente. Si tú te encuentras como constantemente perdonando por las mismas situaciones, perdonando infidelidad, o perdonando traición de amigos, claro. O sea, tú tienes que revisarte tú. Exacto. Porque tú estás tropezando con la misma piedra cada vez. Sí, y sí. No es posible que, o sea,
tú tienes que darte cuenta del patrón. Marola, dilo bien. Un poco de, y tú eso también. Sí. Del patrón dilo que tú bien. Recorriendo y todas claro. las piedras que tú te has atravesado en el camino, si son iguales. Entonces ahí es que uh-huh. tienes que revisarte tú. Porque entonces tú vas a estar desilusionada de la vida y cada vez me traicionan y yo tengo que perdonar y perdonar. Y estoy harta de la gente y harta de perdonar. No, mi hermana, revise bien toda la piedra con la que usted y todos los macos con el que no usted le coja cariño se ha encontrado. A la piedra. No le coja cariño a la piedra. Y revísese usted para que no tenga que andar claro. perdonando tanto. Marola, pero tú puedes decir eso que yo puedo hablar por mí misma, claro no, que no, sí. No, no, pero cuando vamos, es que tú te lo tomas muy literal. Yo digo que tú lo puedes decir de manera clara de que okay, que el problema es la persona que está teniendo el tema con perdonarse. Pero eso es lo que estoy diciendo, no perdonarse, no, es un asunto de también ver los patrones de conducta, sí, sí, sí. Claro, porque si tú todo el tiempo estás perdonando gente que te pegan cuernos, entonces exacto. tú estás eligiendo parejas que te abandonen. Entonces tú tienes una herida de abandono y de rechazo por parte de papá. Entonces sí, tú sí. tienes que mirar para atrás. ¿Qué es lo que está pasando que te hace en el presente tomar decisiones que son iguales, que no son para el bien tuyo? Uh-huh. Me fui muy profundo. Explícaselo, sí. Juan. Una de las causas explícaselo, Juan, por el favor. Karma, hay muchos tipos de karma en el amor y ese es uno. Por ejemplo, que la persona es como un imán. Exacto. Para toda la gente mala, todo el que ese hombre va a acabar conmigo y como que lo jala. Ajá. Es el que me va a dar la madre. Ahí voy. Exacto. Ese es el que me va a traicionar. O sea, ese necesita arreglo. Yo lo voy a arreglar. Exacto. Y él va a cambiar por mí. Tú vas a ver que por que mi amor. Eso. Mi amor, ellas son las enfermeras y doctoras. Final, ellas sanan persona, a los hombres. Esa persona siempre está sola de alguna manera. Claro. Aún está acompañada, está con alguien que verdaderamente no está con ella. No está con ella. Porque elige el mismo patrón de persona. Entonces es un asunto de revisarte tú. Y antes de ay, yo que yo tengo que perdonar a tanta gente. No, mamá, tiene que ver qué es lo que tú estás haciendo, que repites lo mismo. Y ahí esto viene, es un tema muy importante, niño. Es que también a esa persona le pasa que no se ha perdonado a sí mismo y se autocastiga con el otro. Wow. Dímelo mal paso. Dímelo mal paso. Poderoso. Cuando tú no te perdonas a ti mismo, busca el castigador. O la castigadora. ¿Por qué? Porque como yo no me he perdonado, yo no me puedo castigarme, vienes tú para que me castigue. Exacto. Al niño malo. Claro. Claro. ¿Quién yo no sé si fue Yanny Santaella que yo escuché decir esto. Era como que cuando tú tienes heridas de abandono, tú buscas que te abandonen. Sí. Como que tú buscas se repite la persona. Hasta que lo sana. Exacto. Hasta que lo sana. Exactamente. Entonces ahí está la magia del perdón. El perdón verdaderamente te empodera, te da fuerzas energéticas maravillosas para tú lograr cosas, eso que tú quieres. En el rayo del perdón, en metafísica se dice que el perdón trabaja la divinidad en el rayo violeta, el que le llamamos el rayo morado, el color morado, es uno de los aspectos de la deidad donde desciende el perdón, la liberación. Cuando necesitamos liberación, encendemos un velón violeta, nos vestimos de violeta. Y también visualizamos, si con una persona que queremos perdonarla, visualizamos esa perdón envueltita, así en una llama violeta, te envío perdón, que Dios te perdone. Pero que no Dios prende en fuego. La llama violeta sí. No es para que lo prenda en fuego sí. En la imaginación. Es un fuego que no quema. Un fuego especial, multidimensional. Ya veo mucha gente haciendo fogatas en la imaginación. Exacto. Bueno, se puede escribir también en un papel los nombres. Por ejemplo, tenemos personas, qué sé yo, que pueden ser nuestros enemigos y que lo tenemos ahí rumiando todos los días, acordándonos de cosas con esa persona. Los escribimos. Escribimos la causa por la cual odiamos o nos sentimos heridos por esa persona. Y eso lo quemamos en un velón violeta. El veloncito, la vela violeta. Y quemamos ese papel enviando como una carta cósmica a los cielos, al Padre, Madre, Dios, pidiendo perdón para esas personas y que nosotros lo soltamos. Yo lo voy a orar en el nombre de Jesús y que Dios los reprenda. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Ahí te pareciste Scorpio. Scorpio, ese sí se desquita, Scorpio. Y después le pide perdón a Dios, pero se desquita. Es verdad, es vengativo Scorpio. Scorpio le gusta desquitarse. Sí, porque Scorpio no sabe de los colores intermedios. Él es negro, o me amas o me odias. Es daltónico. Sí. Él no sabe que está el gris, que están los matices. Hay un daltonismo fuerte en Scorpio. No. Scorpio es un signo, y uno de los signos más leales también. O sea, cuando tú estás con una persona Scorpio, él sabe que está de verdad contigo. Mire, ese señor quiere irse a la pausa no, ya. No, y terminar es que no el segmento no, y yo no puedo. Es que está buenazo, Juan, pero podemos hacer una segunda parte del perdón. Yo no sabía que el perdón tenía tanto por donde cortar. Sí, mi amor. Porque es que sí. Yo lo veo
veo como algo simple, pero eso no, no tiene que ser la realidad de todo el mundo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Yo recuerdo, bueno, no sé si tenemos tiempo para hacer No hay tiempo, le cortó todo. Una breve anécdota. Cuéntame. Aprendí hace mucho, no recuerdo ese padre, era un sacerdote dominico que ya murió, tremendo orador, me encantaba. Yo no soy muy de misa, pero a la misa de él yo iba. Ajá. Hace un tiempo. Y ese sacerdote llegó un día a la iglesia y dijo que él le había descubierto un defecto a Dios en sus lecturas. Y todo el mundo, bueno, que le encontró el padre a Dios. A Dios. Y él decía que leyendo la historia de una santa, esa santa era una monja de esta de clausura. Iba un sacerdote de vez en cuando a confesar. Y ella siempre le decía que hablaba con Dios. Era una monja vidente, preclara. Y le decía, yo hablé con Dios y Dios me dijo. Y siempre en sus confesiones, ella le decía al sacerdote que ella hablaba con Dios. Como ella sabía, cuando estaba hablando con el sacerdote, ella se daba cuenta que el sacerdote la tenía como una monjita loca. Que, ok, te perdono. Pero no le hacía caso a que ella hablaba con Dios. Y un día ella le pregunta a Dios, yo quiero que tú me digas algo que solo tú y él lo sepan. Una cosa grande, un pecado antes de él ser sacerdote. Y que cuando yo se lo diga, él sepa que fuiste tú. Secretico, un secretico. Entre tú y él. Y Dios le contesta, yo no tengo memoria de lo que he perdonado. Ay, bello. Quiero llorar. El mensaje es bellísimo. Wow. El mensaje se me olvida de que se me olvidó. Se me olvidó. Dios y, se olvida y eso de es, que se olvidó. Ahí está la verdadera magia del perdón. Que cuando tú perdonas, verdaderamente borres esa memoria. Borre casé. Suelta esa energía. Borro casé. Entonces Dios no tiene memoria de lo que nos perdona. Qué lindo. Gracias, Juan Jiménez Col. En la casa, en las redes sociales está como Juan Jiménez Col con doble L al final, C-O-L-L, y su número de contacto es 829-915-6604. Exploten ese teléfono y vayan a pedir perdón. No, no eres normal. Por eso escuchas a Dana y Evo.